Buenos días, señor. Gracias por tu presencia de amor en esta Eucaristía. En primer lugar, señor, vengo como siempre de cura pedigüeño. Confiando en que siempre nos escuchas, confiando en tu palabra, pedid y recibiréis. Rezamos por las intenciones de la Conferencia Episcopal Española, por los padres cristianos, para que, fieles a los compromisos que adquirieron el bautismo de sus hijos, sepan transmitirle la fe y hacer de sus hogares auténticas iglesias domésticas y abiertos generosamente a las necesidades de todos. Por las intenciones del Papa Francisco, por los que huyen de su país, oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o el hambre, obligados a viajes llenos de peligros y violencias, encuentren aceptación y nuevas oportunidades de vida en sus países de acogida. También te pido, Señor, muchos niños de nuestros colegios esta semana terminan el curso escolar. Muchos han tenido sus exámenes ya. Otros van a terminar. Las universidades. Te pido por el futuro de la humanidad y de España, que son los niños, adolescentes y jóvenes. Te pido que te imiten a ti, que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios, Padre, y de todas las personas de este mundo. Que no se dejen arrastrar por la violencia, el alcohol, la droga, la delincuencia. ¿Cuántas pandillas de adolescentes y jóvenes engañados en la violencia, en el desorden y a veces en la muerte? También cada uno de nosotros tenemos nuestras intenciones particulares. Por eso os dejo en silencio a todos los que me seguís aquí en la Basílica y en la 13TV, os dejo en silencio para que presentéis a la Hostia Santa nuestras necesidades particulares, nuestros problemas personales. También darle gracias por tantos beneficios que recibimos de tu mano generosa, Señor.
Bendícenos, santifícanos, ayúdanos.
les diste el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión. Te pedimos que nos conceda venerar de tal modo los sacramentos de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.